Amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en Los Sims 4. Chicos y chicas, el día de hoy, como pueden darse cuenta en la miniatura del video, en el título y en las capturas de pantalla que les puse el día previo al estreno de este video en mis redes sociales, les traigo una construcción de castillo. Así es, chicos, me he salido un poco de lo cotidiano de construcciones que hago en mi canal y decidí hacer un castillo porque muchos de ustedes me lo han pedido. Así es, chicos, esto fue una petición de bastantes personas en los videos de construcción que estuve haciendo recientemente y pues dije, vamos a complacer a los Frito Amigos porque pues gracias a ellos estas ideas se pueden materializar a través de Fritosaurio y Fritosaurio se siente feliz construyendo y ustedes son felices viendo las construcciones materializadas de Fritosaurio en sus juegos. Así es, chicos. Bueno, pues es una colaboración. Este video, quiero recalcar eso, es una colaboración entre ustedes y yo. Así de simple, chicos. Ustedes han tenido mucha participación en este video porque este castillo no lo habría hecho si ustedes no me lo habrían pedido. Me ha costado mucho hacer este castillo realmente. Me ha tomado bastante tiempo, más que paciencia hacer este castillo. Lo que uno necesita es tiempo. Y tiempo es lo que me ha llevado a hacer esta construcción, chicos. Espero que la apoyen y compartan el video y valoren este video porque realmente tiene mucho esfuerzo detrás, no solamente en la construcción, en la elaboración del propio video, sino también en la toma de las cinemáticas y en básicamente lo que es toda la producción del video. Así que por favor, chicos, les voy a pedir mucho que apoyen este video y dejen su poderoso like y su sensual comentario. Pues bueno, chicos, habiendo dicho esto, como ustedes pueden darse cuenta, comencé haciendo la estructura del castillo, la estructura principal, el puro esqueleto, y después comencé a poner tejados. ¿Recuerdan cuando antes yo les decía en mis videos de construcción que soy malo para hacer tejados dentro del juego? Pues bueno, chicos, creo que en esta ocasión lo hice bien. Y en otro castillo que hice anteriormente también lo hice bien. Es el castillo de del castillo vampiro. ¿Recuerdan cuando apenas salió el pack de vampiros? Yo hice una construcción que fue el castillo de vampiro, que es muy similar a este. La única diferencia es que el otro tenía un pequeño problema en las escaleras por el bloqueo de objetos, que por cierto no he solucionado. Pero este, chicos, no tiene ese error. Y para asegurarme utilicé, además del gestor de mundos, el modo vivir durante la construcción. Así que en este momento están viendo que estoy construyendo desde el gestor de mundos porque el dinero abajo aparece como un símbolo de infinito. Pero cuando más adelante, como la mitad del video, ya van a ver que estoy construyendo con simoleones porque puse una familia precisamente para ver que no haya problemas de interacción con los objetos, con las escaleras, con las rocas que puse, o entre comillas rocas. Ya van a ver por qué digo eso. Y para que, pues no tengan ustedes problemas a la hora de descargarse esta casa. Que por cierto, chicos, pueden descargar a partir de ya porque esta construcción ya está en la galería. Y la pueden encontrar con mi original ID, que es Fritosaurio, o bien con la etiqueta Fritosaurio buscando dentro de la galería del juego. O si no, también, chicos, el enlace de descarga de la galería web está aquí abajo en la descripción del video. Pues bueno, chicos, como les iba diciendo, con la estructura de la casa,
después, digamos que empecé por arriba y terminé por abajo. No empecé desde abajo y hacia arriba. Lo que quería yo era poder hacer la estructura, poner los tejados, que les repito, creo que me quedaron muy bien en esta ocasión, y terminar poniendo la base de la casa, los cimientos de la casa, que no son más que mesas. Mesas de un pack en específico. Ese pack es de acampada. De acampada tiene un set de mesas de piedra que puedes hacer grande y que no interfieren con los objetos o las interacciones de los Sims cuando los escalas, cuando los haces más grandes con este truco de hacer grandes objetos, que nuevamente repito, el truco está en mi canal o aquí abajo en la descripción para que sepan cómo agrandar los objetos. Y ahí comenzamos, chicos, en esta parte del video a poner estas mesas. Al principio pensaba en dejarlo en color blanco, pero dije no, color blanco sería más como una construcción nevada, una montaña nevada, pero vamos a cambiar el color y vamos a ponerlo pues de color más natural, color piedra, color gris, el gris y un cafecito por ahí que tiene esta mesa. Y pues comencé a poner mesas o piedras, pueden decirles piedras, alrededor de toda la estructura inferior del castillo, que son los cimientos o los dungeons, mazmorras, como sea que le quieran decir. Y bueno, chicos, eso ha sido básicamente la situación con las rocas. En esta ocasión me quise asegurar porque con Vampire Castle tuve ese problema de que los Sims no podían atravesar las escaleras porque lo que puse eran piedras de terreno natural, no mesas. Entonces, lo hice así, chicos, porque no podía utilizar esas mesas en esa construcción, ya que la construcción original era hecha únicamente con el pack de vampiros y el juego base. Y no podía hacer otra cosa. Esa era la limitación. Y aquí, chicos, utilicé 3 o 4 packs. A ver, déjenme ver. Fue quedamos por los objetos del tejado y algunas texturas. Fue vampiros por los objetos de ventanas y ese tipo de cositas y algunas texturas también. De acampada, ándale, de acampada por las mesas que están viendo en este momento ustedes, que forman ahora parte de la estructura rocosa que rodea a este precioso, hermosísimo castillo. Entonces fueron esos 3 packs los únicos que ocupé, chicos, así que si no tienen más packs aparte de esos, pues ustedes pueden descargarse esta construcción sin ningún problema. Obviamente necesitan el juego de los Sims 4, el juego base, y estos 3 packs que les menciono. Quedamos, vampiros y ¿cuál es? De acampada. Confundo los nombres porque se me va la idea que tengo en el cerebro. Les digo, me acuerdo de los nombres de los packs en inglés y cuando los estoy diciendo en el video se me olvida. No sé por qué pasa esto. No entiendo qué es lo que está sucediendo aquí. Pero bueno, chicos, así la situación. Después, para darle más realismo a esa montaña de rocas, terminé poniendo árboles de estos que son como unos pinitos súper largos. Y los metí entre las rocas para simular que fueran eso, pinos a diferente altura y diferente tamaño. Y la verdad es que el efecto quedó muy logrado. O pongan ustedes en los comentarios qué es lo que opinan acerca de esa parte del video que yo hice. Que creo que a mí me quedó muy bien. Y al final puse pues textura de terreno para hacer todavía el escenario más realista, más natural dentro del juego. Y pues bueno, chicos, viene una de las partes más difíciles a las que me tuve que enfrentar durante la construcción de esta casa, y es la distribución interior. Como ustedes vieron, yo comencé a poner al principio del video la estructura de la casa sin hacer el interior. Sin hacer el interior, yo simplemente podía ver en mi mente, podía visualizar la imagen que yo quería materializar dentro del juego. Pero únicamente el exterior, y decía, bueno, vamos a hacer una forma así, va a tener esta forma, así y así y asá. Y cuando me tocó ya el momento de comenzar a hacer la distribución interior de la casa, dije, oh rayos, ¿en qué estabas pensando, Fritosaurio? Pues haces la casa, nuevamente te pasa lo que te ha sucedido en otras construcciones, entre comillas, improvisada. Piensas la estructura, la ves por fuera, pero no sabes cómo va a ir distribuida por dentro. Y ese es un problema
grandísimo que siempre he tenido que hacer. Como ustedes saben, yo construyo sin planos. Siempre yo he construido desde que recuerdo, desde los Sims 3, recuerdo que construía sin planos. No me gusta seguir planos. Me gusta hacerlo de acuerdo a cómo va saliendo incluso de mi cabeza. Entonces esa parte siento que tiene en las construcciones que hago dentro del juego más alma. Pero bueno, ya depende de la opinión de cada quien y qué es lo que opinen ustedes de este castillo. Por lo tanto, por el problema de la distribución, la cocina quedó en un lado un tanto extraño y bastante alargada. Es esa habitación que pueden ver por ahí, detrás de la escalera. Detrás de la habitación de la escalera. Eso quise decir. Pues ahí está, chicos, detrás de esos arcos dan entrada a la cocina. Y las dos alas que pueden ver a un lado y a un lado de la habitación son... Una es el living room y el otro es el gran comedor. Sí, chicos, tuve que apretar un poco los objetos que estaba poniendo porque, como les digo, la distribución adentro no la tenía planeada. Sin embargo, quedó muy bien, chicos. Yo quiero recalcar eso. A mí me gustó cómo quedó la distribución interior luego de que ya puse todos los objetos dentro de cada una de las habitaciones. A mí me gustó todo cómo quedó. Ah, por cierto, otra situación muy importante a mencionar es la distribución de las ventanas. Siempre me ha gustado lo simétrico, así que busqué una simetría entre un lado y otro lado del castillo. De esta manera se vería todo más bonito, en mi parecer, en mi opinión. Entonces, por eso decidí hacer estas cosas con las ventanas. Utilicé las ventanas de vampiros, ventanas del juego base y unas ventanas que son exclusivas de Quedamos, porque ocupé simplemente un estilo de ventanas para esta construcción, que son como unas... No es cierto, ocupé dos tipos de ventanas, que son como unas... unos vitrales, unos cristales pintados, y son de dos cuadros de interacción de largo, y otros que son larguitos y angostitos, ventanas cuadraditas angostitas que sobresalen de la pared. Bueno, ya lo van a ver ahí en el video más adelante. Y pues sí, me gustó. Me gustó el pequeño detalle que hice con esas. Ah, por cierto, la parte que están viendo ahí, chicos, es como un jardincito. Un jardín o un área verde dentro del castillo en la planta alta. En la planta alta del castillo. No sé, quise hacerlo. He visto en otras construcciones que hay jardines dentro de los castillos. Así que dije, voy a poner una. Y pude hacerlo. Quedó muy bien. Quedó muy chiquito, pero muy bien. Incluso en la cinemática dije, a la hora de grabar esto seguramente la cámara me va a botar. Porque el espacio es muy reducido. Sin embargo, no fue así. Así que... sí, la cámara cinemática de los Sims 4 me quiere. No por nada he hecho buenas machininas. Claro, hay que reconocerlo. Pues bueno, chicos. Después la distribución de las habitaciones de arriba. Ese fue otro problema. Porque además tenía que considerar que iba a haber un pasillo muy largo de un lado del castillo. Pues ya que quería hacerlo así. Una de las partes que sí tenía planeadas dentro de mi cabeza era poner ese pasillo que están viendo ahí que tiene columnas. Bueno, que ya vieron hace ratito. Y ese pasillo, no sé, es un detalle que me gustó mucho. Pueden, no sé, grabar sus historias ahí, pasear a sus Sims por ahí o ponerlos a ver el panorama a lo lejos. Ese pasillo me gustó mucho y me llamó bastante la atención. Así que, me gustó. Y la distribución de adentro tenía que incluir también al pequeño jardín interior que puse, chicos. Entonces, había que mover las habitaciones y los muros de modo que todo fuera reducido, pero cupiera dentro de ese espacio. Además, chicos, ustedes pueden darse cuenta de que en la decoración fue el resultado demasiado simple. Y es que la verdad esta construcción ya me había tomado demasiado tiempo y ya estaba cansado. Entonces lo que hice fue apoyarme de habitaciones prediseñadas que tenía el juego y sacarme de ahí objetos y texturas para decorar las habitaciones interiores, que como les digo es decoración simple, bonita, digo yo, me parece que quedó muy bien incluso por lo clásico que es el castillo. Y ocupé objetos del juego base, vampiros y Quedamos para decorar estas habitaciones como lo fue el resto del castillo y con todas sus texturas, chicos. Son packs de
expansión y dos de contenido que yo recomiendo que ustedes tengan en sus juegos, porque la verdad es que traen muy buenos objetos y el modo de juego puede ser muy interesante para ustedes. Digo, de acampada, que trae estas mesas, los lleva a un destino turístico y está súper padre. Y quedamos, les da la oportunidad de tener un nuevo mundo con objetos como estos, que son para hacer como castillos o casas muy clásicas. Y además les daba la posibilidad de tener clubes. Y o sea, pueden tener su propio club privado o algo así. Y Vampiros pues les trae esta forma de vida vampírica. El modo de juego es muy limitado, pero los objetos a mí me encantan. Así que chicos, tomen en cuenta estas recomendaciones si algún día quieren comprarse packs o no saben qué packs comprarse dentro del juego. Sí, ustedes pueden obtener Vampiros, Quedamos y De Acampada como inicial. O sea, como inicial, chicos. Realmente lo recomiendo. De hecho, ya se los había dicho yo en otro video, ¿verdad? Pues bueno, la parte interior de la casa, chicos, como pueden ver, estoy decorando la parte que está justamente detrás de la escalera. Es una pequeña habitación que tiene una computadora, tiene una chimenea, unos sillones y decoración de paredes en los cuadros. No es la gran cosa, tiene por ahí un candelabro que viene con Vampiros, que por cierto se me olvidó rediseñar, o sea, cambiarle el color. Pero bueno, y puse algunas plantas en esa pared porque, no sé, ¿por qué no? Después, no sé con qué otra habitación continué. De hecho, esa fue la última porque ahí tuve que hacer un pequeño corte. Entonces pueden ver que el comedor, el gran comedor y el living ya están decorados. Y la cocina también, chicos. Así que están viendo pues básicamente el final de decoración de lo que sería el primer nivel de la casa o la planta baja. La planta baja o el primer piso, como le quieran decir. Porque de hecho la planta baja sería la entrada del castillo, hasta allá abajo donde está el terreno. El terreno ya, suelo natural. Y aquí sería pues el primer piso. No sé, como ya lo quieran manejar, depende de cada uno de ustedes. Luego las cortinas, chicos. Había cortinas que quería utilizar de otro pack, pero estaban bastante grandes. Y en estas ventanitas súper chiquititas como que no nos acompañaron cuando sacaron el pack unas cortinas que se ajustaron a ese tamaño. Así que tuve que utilizar cortinas del juego base. Si ustedes no les gustan estas cortinas, pueden cambiárselas en cuanto se descarguen la casa. Y no va a haber ningún problema, como les digo. De hecho, las habitaciones que he puesto en la parte de arriba también las van a tener que cambiar, a lo mejor, no sé, porque todas son habitaciones para adultos y tal vez ustedes, no sé, tengan algún adolescente o algún niño en su familia para vivir en este castillo y pues digan, oh, frito, no pusiste una habitación de esta, no la puse, pero te dejé la estructura de la habitación, así que tú puedes decorarla, redecorarla, mejor dicho, de acuerdo a las necesidades que tú tengas en tu juego. Las habitaciones de arriba, chicos. Por cierto, se me estaba olvidando poner un baño, lo que era en la parte de abajo. Ya tenía ahí la habitación, pero se me había olvidado poner un baño. Entonces dije, ¿what? Ya cuando me iba a cambiar al piso de arriba, vi que había un pequeño espacio negro al lado de la computadora. Y dije, ¿what? Ese espacio negro es para el baño de invitados o el baño pues de abajo, ¿no? Y bueno, tuve que hacer esa pequeña modificación. Y luego el pequeño cubo de la escalera, que no me convence la forma, chicos, pero ni modo. Por cierto, ese pequeño cubo de la escalera tiene una salida, una terraza a la parte de enfrente de la casa. Como ustedes pueden ver, el castillo también tiene balcones y terrazas que pueden encontrar en las diferentes habitaciones. Dos de ellas la tienen y dos de ellas no, pero una de esas los compensa el megapasillo, que podría ser incluso como un balcón, el megapasillo techado con flores y enredaderas. Muy bonito, muy bonito pasillo. Y un largo que tiene vista hacia otro lado del castillo. Básicamente este castillo, chicos, tiene para que disfrutes todas las vistas desde cualquier habitación de la casa, el cual estoy muy, muy orgulloso de haber hecho esta construcción. Realmente me llevó mucho tiempo, pero estoy muy feliz y satisfecho de cómo todo salió al final. Porque, pues sí, es una construcción que me llevó tiempo y el hecho que me haya quedado así, digo yo, oh, me quedó incluso mejor. Siento yo que me quedó incluso mejor que Vampire Castle, porque ese,
esa otra construcción realmente tenía una distribución extraña y no pensé en la distribución interior. Pero en esta ocasión sí, intenté pensar un poco mejor y sí, quedó todo bien. Yo siempre repitiendo eso, pero es que es la verdad, chicos, es que es la verdad. Ah, por cierto, qué bueno que estamos en la habitación principal, porque esta habitación que están viendo en este momento es la decoración de la habitación principal. Y el baño, chicos, les voy a platicar una curiosidad. El baño tiene salida al balcón. Sí, chicos, es ese pequeño hexágono que están viendo ahí a un lado de la habitación principal, que todavía no está decorado a estas alturas del video, pero pronto lo estará, que está allí rodeado de ventanas y tiene su propio balconcito, pues es el baño, o va a ser el baño. Pensaba en principio poner ahí la cama y el baño hacerlo en otro lado, pero dije no, la habitación principal ya tiene un balcón lo suficientemente grande para que un sim salga y vea el panorama, o muy bonito y todo. Y el otro espacio, pues dado que es la habitación principal, puedo poner yo el baño. Y va a ser una idea original porque sería un castillo que tiene luz natural, aire fresco, de la brisa, de este solar de Willow Creek o de cualquier otro mundo que lo pongan. Y poner ahí el baño, además tiene salida al pasillo larguísimo y allí tiene su mini balconcito que puse, intenté ser un poco realista, chicos, puse ahí unas cortinas para que, pues si se van a bañar o no quieren que los vean desde muy lejos del mar, pues cierren las cortinas en esas puertas que no tienen, pues, madera o cristal. Entonces ponen esas cortinas y ya. Las otras dos habitaciones, chicos, como les digo, son no nada de especial, son clásicas. Por cierto, por ahí también hay un baño que terminé replicando del baño que teníamos en la parte inferior, así que un sim no tendrá que dar toda la vuelta o bajar, dependiendo de dónde se encuentre del castillo, porque el castillo es grande, se ve chiquito, pero es grande. Entonces, pues tienen un baño arriba o abajo. De hecho, arriba tienen dos baños, el que les quede más cerca. Por eso es que también el baño de la habitación principal está conectado con el pasillo más largo. Porque si un sim se encuentra más cerca del pasillo o de la habitación principal, puede correr a través de él para llegar al baño. Y si se encuentra del lado del jardín, por el lado de la escalera, puede entrar a ese otro baño. ¿Ya ven, chicos? Sí, frito pensando en soluciones medievales. Ay, sí. Soluciones medievales, ¿qué es esa jalada? Pues bueno, las otras habitaciones son bastante pequeñas, nada especial, decoración básica, todo fue bastante rápido, como les digo, ya me había cansado en ese momento de estar construyendo, porque me llevó mucho tiempo decorar. De hecho, vieron cortes en el video, eso, la construcción me llevó como 3 horas, nada más de decoración exterior, ya el interior ya fue otra cosa. Entonces básicamente me he tardado como unas 5 o 4 horas y media haciendo esta construcción. Van a decir, ¿te cansas con muy poquito? Pues no, chicos, que creen que no, porque yo he hecho otras construcciones muchísimo más laboriosas, más complicadas, y no me he tardado tanto. Yo creo que fue por el estilo, chicos, que tiene esta construcción, ya que no estoy acostumbrado a construir de manera tan clásico, no puedo tal vez visualizar muy bien cómo poner una habitación. Como les digo, me he basado en texturas y habitaciones prediseñadas del mismo juego de los Sims 4 para poder hacer estas construcciones. En otras ocasiones también lo he hecho, me he sacado texturas de estas habitaciones prediseñadas, pero ese es otro tema, esta es otra construcción. También me aseguré de que los trucos Move Objects y elevar objetos y esas cosas no interfirieran con otros objetos que yo ya había puesto dentro del castillo, para que sus sims puedan desplazarse tranquilamente sin ningún problema y no haya problemas con de que, oye, no puedo pasar porque hay una planta, oye, no puedo pasar porque hay una silla. No. Se supone que, como les digo, frito pensando en soluciones medievales de castillos medievales, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Sí, por la construcción del día de hoy. Frito se emociona mucho, por eso no puede hablar. Y yo los dejo con las cinemáticas finales del video, chicos, donde el castillo realmente se luce como toda una novia lista para el altar. Ay, es que me quedó súper genial. Las tomas cinemáticas en serio están muy buenas, chicos, así que les recomiendo que se queden hasta el final del video para ver
el castillo. Y recuerden comentar y compartir el video y dejar su poderoso like. También sugieran nuevas construcciones que quieran ver en el canal. Y aquí está Frito para materializar esas ideas. Puedo hacerlo, claro que sí. Aquí está el ejemplo, un castillo muy difícil, pero lo hice. Así que el reto que me pusieron los Frito Amigos en su colaboración fue, digamos, cumplido, reto cumplido. Pues bueno, chicos, nos vemos en una próxima construcción de los Sims 4. ¡Adiós!